Tenemos actualmente 632.557 trabajadores por cuenta propia en todas las modalidades. Y de ellos, 243.203 tienen suspendida temporalmente la actividad. Suspendida de manera, hay dos modalidades, puede ser que sea de las personas que hayan solicitado, hayan decidido cerrar la actividad por disímiles causas conocidas, incluyendo los temas que tienen que ver con el aprovisionamiento para la prestación de los servicios, y otras actividades que sí se determinó centralmente por el gobierno paralizar, como aquellas referidas al tema del transporte, a lo que tiene que ver con el servicio de bar y recreación, la forma en que se ejercía anteriormente, los gimnasios de musculación. Y eso hizo que estas personas se mantuvieran suspendidas del ejercicio de la actividad, porque había que también mantener el aislamiento social y el distanciamiento físico. Hay cuatro actividades en las cuales se concentra la mayor cantidad de trabajadores por cuenta propia que tienen suspensión temporal del ejercicio de la actividad. En primer lugar, el trabajador contratado. Nosotros tenemos más de 60.318 trabajadores que son contratados, que están suspendidos. Esta cifra, aunque en el tiempo ha ido incrementándose siempre proporcionalmente del total de suspensiones, se ha mantenido entre el 25 y el 30%. Tenemos más de 24.000 transportistas en sus diferentes modalidades. Tenemos 21.700 en la modalidad de arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios. Y tenemos 14.400 en todo lo que tiene que ver con el servicio gastronómico en cafetería. Estas son las cuatro actividades. 42.000, ¿no? Sí. 42.000 transportistas. Sí. 42.203 transportistas de carga y pasajeros. Sí. Ahí en esas cuatro actividades se concentra la mayor cantidad de trabajadores de las actividades que se encuentran suspendidas. Ahora, esta suspensión temporal del ejercicio de la actividad estuvo acompañado de medidas tributarias que se dispusieron por el Ministerio de Finanzas y Precios. Y aquí también hay un aspecto que hay que informar y esclarecer a la población, porque el Ministerio de Finanzas y Precios primeramente había dispuesto que estas medidas tenían un periodo de vigencia hasta el 30 de abril y posteriormente informó que eran hasta el 30 de mayo. Y muchas personas pensaron que ya habían cesado estas medidas. En la reunión del grupo temporal que atiende todo el tema del enfrentamiento, se hizo un esclarecimiento sobre este aspecto y durante todo el fin de semana, funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios estuvieron esclareciendo a la población que estas medidas se mantienen mientras dure la situación epidemiológica. Por tanto, no hay que hacer ninguna gestión adicional, no hay que hacer ningún trámite, se mantiene hasta ahora. Entre estas medidas está la prórroga de los trámites ante el registro contribuyente. Cualquier trámite no hay que hacerlo en estos momentos, están totalmente suspendidos. El aplazamiento del pago de los tributos, incluida la liquidación del impuesto sobre ingresos personales mediante la declaración jurada, también está aplazado el pago de esos tributos. Los trabajadores que tienen suspendida la actividad están eximidos del pago de todos los impuestos a los contribuyentes titulares de esas actividades y también del pago de la cuota tributaria mensual a los trabajadores contratados de estos titulares que se encuentran suspendidos. Y aun cuando el pago de la contribución a la seguridad social se mantiene, porque esto es una prestación, esto tiene un tratamiento diferente de cara a futuro, esto es para poder recibir las prestaciones de la seguridad social a que tienen derecho los trabajadores por cuenta propia. Sí, está aplazado el pago de esta contribución. Y no hay, se exigen intereses moratorios en este caso. Y también se mantiene la reducción de las cuotas tributarias en el caso de los servicios gastronómicos que tenían la reducción de las capacidades, el aplazamiento del pago, la liquidación del impuesto sobre ingresos personales de los artistas y artesanos también se está incluido ahí. Y también otro aspecto a destacar es la reducción del saldo mínimo de las cuentas bancarias fiscales que están al 50%
y después se van a autorizar su reposición posterior. O sea, ha habido un grupo de medidas, básicamente de carácter tributario, que benefician a este sector en estas complejas situaciones ante la pandemia. Y nosotros reiteramos que cualquier persona que tenga insuficiencia de ingreso para cubrir las necesidades básicas de él o de su familia puede acudir a la asistencia social. Nosotros tenemos hoy 197 trabajadores por cuenta propia que se encuentran protegidos. ¿Me parece un poco, ministro? Sí, pero son verdaderamente en eso. No ha habido una explosión, no ha habido un estallido. Téngase en cuenta que los trabajadores por cuenta propia, muchos tenían sus cuentas. Esas cuentas se ha permitido que se utilicen los saldos, que se reduzcan inclusive al mínimo, la cuota mínima, el monto mínimo de una cuota al 50%. Sí, traer de esa, o sea, ellos de esa han podido también buscar algunas alternativas. Y sí, lo que estamos prestos a que cualquier persona que lo requiera, nosotros podemos protegerlo por la asistencia social. Aquí no solamente hay trabajadores contratados protegidos, también hay titulares de actividad, personas que han tenido que cuidar a familiares que necesitan estar en aislamiento porque son adultos mayores, son vulnerables, son niños. O sea, se ha visto, se ha valorado integralmente toda esta situación. Hay muchos trabajadores por cuenta propia que han acudido inclusive al Ministerio del Trabajo. Nosotros recibimos hace un tiempo unos transportistas que fueron ahí buscando indicación, buscando trabajo, qué podían, qué debían hacer, y que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier trabajo que fuera necesario. O sea, verdaderamente son actitudes que en casos como estos vale la pena dignificar. Igual que hay un grupo de trabajadores por cuenta propia que se han puesto en función de desarrollar equipos de protección personal ante la COVID. Han adecuado, los trabajadores por cuenta propia han buscado muchas alternativas y se han insertado en este proceso, y eso verdaderamente es muy positivo y son aspectos que debemos destacar. Y en los términos de prevención, asistencia y trabajo social, nosotros en estos momentos tenemos 4.570 trabajadores sociales que se encuentran en el terreno. Aquí hemos identificado 641.737 núcleos familiares que están en una situación de vulnerabilidad en este momento. Hay una diferencia entre los núcleos que tenemos en estos momentos en condiciones de vulnerabilidad con los que normalmente se atienden por la asistencia social, claro, que son ante ingresos insuficientes. Aquí puede haber una persona que trabaje, pero que es un adulto mayor, viva solo, se vuelve vulnerable porque no debe salir a la calle. Claro. Ahí puede haber una madre que esté embarazada, no debe estar en la calle. Ahí hay una madre con hijos pequeños, no debe estar en la calle. Y todos esos son, o dos pensionados que vivan solos. Son núcleos que se nos van volviendo vulnerables, y es una cifra que está variando. Y se han visitado 635.623, el 99%. A mí no me gusta mucho a veces hablar en porciento, porque a veces el porciento engaña. Esto significa que todavía hay 100.000 núcleos que hay que ir a visitar, que hay que ir a tocar. A veces en las redes nosotros leemos al final de la mesa redonda, bueno, parece que yo estoy en ese 1% que no me han visto, y son de las cuestiones que tenemos que atender, porque esas personas no quieren ser vulnerables, esas personas se han vuelto vulnerables ante esta situación y nosotros tenemos que ayudarlos. Hay un grupo de trabajadores sociales que están trabajando en los centros de atención social para las personas que tienen conducta de ambulante, y tenemos también otros trabajadores sociales que están trabajando en los centros de aislamiento. Tenemos 213 núcleos protegidos por la asistencia social, nuevos núcleos que se sumaron ahora, que se sumaron porque no tenían ingreso insuficiente, además de los 112.000 núcleos que tenemos nosotros normalmente. Y ha habido un grupo de trabajadores que se han incorporado al servicio de mensajería. Ahí están el servicio de atención a la familia, el conocido SAF, que rectorea el comercio interior, y otros servicios de mensajería de alimentos, de medicamentos. Están los trabajadores del comercio, trabajadores sociales, un grupo importante de trabajadores del Ministerio de Educación, del INDER, de Cultura, que se han incorporado también a la prestación de estos servicios, y también las organizaciones de masa, vecinos, familiares. Esto se ha estado informando aquí en la mesa, también es un componente importante de la solidaridad de nuestro pueblo ante este tipo de situaciones. Y hay un grupo de personas que se le subsidia ese servicio, o sea, no se le cobra, se le lleva el servicio y la persona no lo paga,
lo asume con cargo al presupuesto de la asistencia social. El Instituto Nacional de Seguridad Social, a partir de sus filiales, ha continuado prestando servicios en el caso de las pensiones por fallecimiento del trabajador o del pensionado, a los efectos, esto es un trámite que no se ha paralizado, a los efectos de que esa familia tenga de una manera inmediata, pueda recibir esa pensión, porque son familiares que tienen ese derecho. Y ante la pérdida o extravío de cupón, también se han protegido a los trabajadores. Se le ha cambiado el medio de pago. En este proceso ha continuado el cambio del medio de pago chequera por vías electrónicas. Nosotros tenemos todavía vigente un medio de pago, que es la chequera, que es un medio de pago totalmente obsoleto. Estamos buscando vías electrónicas. Vías electrónicas que no solamente incluyen la tarjeta magnética, también incluyen la nómina electrónica, o sea, el trabajador llega allí, como lo tenemos con la empresa de Correos de Cuba, de manera exitosa. Tenemos que reconocerlo así, un esfuerzo muy grande que han hecho los trabajadores de Correo para poder garantizar este pago. Y ahora estamos trabajando con el Banco Central de Cuba y con Cadeca para también poder implementar esta nómina electrónica y tratar de eliminar totalmente o lo mayor posible, y que el número de chequeras que queden en el país sea mínimo, porque también eso es además de que es un medio de pago vulnerable, es un medio de pago que es muy costoso en toda su dimensión. Y durante este tiempo también otro aspecto fundamental es cómo se ha ampliado el servicio de pago a domicilio, no solamente por la empresa de Correo de Cuba con los agentes postales, sino también que a través de los pagadores, gestores pagadores que tenemos en el trabajo por cuenta propia, se le ha llevado las pensiones en coordinación con el banco a los trabajadores a su domicilio. Y finalmente, decir que nosotros hemos atendido hasta el momento de manera acumulada 20.162 planteamientos de la población. Tenemos los canales de nosotros abiertos, el correo que tiene habilitado el ministerio, el webmaster, el sitio del ministerio, los teléfonos, Facebook, Twitter. Hemos atendido a mucha población. Los tenemos puestos por todas las vías, en la parte afuera del Ministerio del Trabajo, en todo lo hemos promocionado. Y nosotros le agradecemos a todas las personas que han escrito y que por favor confíen en escribirnos, y nosotros siempre trataremos de buscar la respuesta a todos sus planteamientos y todas sus necesidades, y técnicamente informarlo metodológicamente de cómo pudiéramos resolver todos los problemas entre todos. Hasta aquí, Randy, la intervención de los aspectos fundamentales en los cuales viene trabajando el Ministerio de Trabajo durante este periodo.